La zona metropolitana de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas se han realizado ciertas prácticas muy abusivas por la industria inmobiliaria, afirmó Alfonso Baños, catedrático de la Universidad de Guadalajara, Campus Puerto Vallarta. Dijo que el foro sobre la metropolización entre Vallarta y Bahía de Banderas, celebrado este miércoles en Nuevo Nayarit, es una práctica necesaria. Habla Alfonso Baños, académico del Cucosta. Creo que el hecho de congregar a personajes y actores de diferentes tipos siempre es una práctica necesaria. Y yo creo que sí, la complejidad de la zona metropolitana nos hace que se hagan con cierta regularidad eventos de este tipo. Yo estoy convencido de que hay mucho talento humano en la región y que de repente no tenemos esos foros para justamente que converjan todas esas buenas ideas, ¿no? Al mismo tiempo, reconoció que durante el foro uno de los temas que fueron incisivos en algunos de los participantes fue la problemática que dejan y ocasiona la industria inmobiliaria en la zona de Vallarta y Bahía de Banderas. El tema inmobiliario, yo creo que es evidente que ya hay una crisis, no por la inversión en sí misma, sino por ciertas prácticas muy abusivas sobre el territorio, que fueron generadas inclusive con la complicidad de ciertos gobernantes que ya no están, ¿no? Algunos de ellos siguen, pero yo creo que hay un tema. El tema del agua es estratégico. Alfonso Baños consideró que por tener ambos municipios vocación turística, hay mucho uso y abuso del recurso hídrico para sostener toda esa estructura recreativa. Por su condición turística, pues hay mucho uso y abuso del recurso para, por ejemplo, sostener toda la infraestructura recreativa, piscinas, campos de golf, o sea, todos estos elementos que son importantes para el turismo, pero que sí son altamente consumidores. Entonces, ahí también encontrar estas maneras para que, sin dejar la vocación turística, que va a seguir siendo presente, pues no se nos pase la mano. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.